Pues este estudio de arquitectura, bueno, hay que decir que si por dentro es impresionante, por dentro es estupendo, porque además en esta zona de trabajo donde nos hemos venido, hay verdad que tiene diferentes estancias, diferentes habitaciones donde hay el equipo de trabajo que está ahora mismo pues metido en estos proyectos. González & Jacobson llevan muchísimo tiempo instalados en Marbella. De hecho, Rodolfo ya me ha confesado que él ya se siente marbellí. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estáis? ¿Cómo iniciáis ya esta temporada de verano? Hola Cristina, encantado de recibirte aquí en nuestras oficinas y que te gusten tanto, me da mucho gusto, ¿no? Porque es lo que intentamos, digamos, transmitir, un poco belleza y diseño. ¿Cómo empezamos la temporada de verano? Corriendo, como siempre. Ya llega el calor y ya llegan muchos clientes, muchas personas buscando un poco una vivienda, algún sitio donde poder pasar el verano o afincarse definitivamente en Marbella. Pues esto de arquitectura, imagino, pues hacéis proyectos, pues imagino que desde una villa o un chalet hasta una gran promoción. Ahora mismo, en este 2022, ¿qué es lo que tenéis entre manos para esta zona de Marbella? Pues mira, para esta zona de Marbella, sobre todo promociones residenciales de segunda vivienda, aunque en realidad ya está pasando a ser una primera vivienda, porque todo el mundo quiere venir a vivirse aquí. Entonces tenemos promociones de apartamentos, tenemos villas aisladas, algún restaurante también hemos hecho. Tú sabes que los arquitectos nos dicen a diseñar y nos creemos que podemos hacerlo todo. ¿Ha cambiado mucho la moda? Porque antes lo hablábamos con un compañero, hace 25 o 30 años, cuando uno se compraba una casa, tenía esa arquitectura muy rústica. Luego ha ido transformándose y ahora hay mucho estas construcciones como muy modernas, muy cuadriculadas, líneas muy rectas. ¿Eso es una moda que va a pasar? Pues mira, yo creo que en realidad no va a pasar. Lo que se va a ir transformando, pero decir que va a pasar es un poco arriesgado, porque ahora mismo es que estamos influenciados por todo el mundo. El tema de las telecomunicaciones y de la globalización nos hace ver cosas que suceden en otros países. Entonces yo creo que la arquitectura se va a volver muy ecléctica y habrá de todo tipo de arquitectura, inclusive aquí en la Costa del Sol. Ahora mismo lo que se está construyendo, lo nuevo, ¿cuál es ese aspecto estético? El aspecto estético es un aspecto contemporáneo, la utilización de grandes cristaleras, pero también previendo un poco el sol, el calor. Hemos pasado un poco de esos cubitos de cristal a algo un poquito más cerrado. Ese es un poco lo que la gente está pidiendo. Bueno, me imagino, en esas grandes promociones, la pregunta del millón, ¿sigue siendo Marbella un lugar para invertir el ladrillo? Por supuesto que sí, y ahora más que nunca, porque la gente quiere Marbella, quiere la marca Marbella. Y es cierto que hay muchísimas promociones alrededor, pero siempre, siempre prefiere Marbella la gente. Dando una vuelta por aquí, en esta zona de Las Chapas que estamos recorriendo durante toda esta semana, pues una zona en general muy residencial, ¿no? Desde sus campos de golf, también tiene muchos restaurantes, pero es un sitio donde uno puede residir, ¿no? Quizá a lo mejor lo que es el centro de compras, pues más en el centro de Marbella, más en otras zonas del término municipal. En esta zona concretamente hay mucho chalet que yo estoy viendo que están apostando por remodelarlo, o sea, darle un cambio de imagen, a lo mejor para la venta, para que no se queden anticuados. ¿Eso también es un producto interesante? Yo creo que ahora mismo de los productos más interesantes de Marbella. ¿Por qué? Porque los chalets ya tienen, por ejemplo, una vegetación que está ya madura, ¿vale? Que cuando haces una obra nueva no lo está. Y muchos de los chalets también que están en la zona tienen muy buenas vistas. Y ya hay poco suelo que tenga buenas vistas. Entonces la gente está optando por esa opción. Para que se revalorice también su propiedad, ¿no? También, por supuesto. Además, después de la pandemia, todo el mundo hemos querido mejorar nuestro sitio en el que pasamos el confinamiento, ¿no? Claro, así es. Bueno, van cambiando un poco también. Lleváis 25 años en este local, me has dicho. Llevamos 25 años, sí. 25 años y una pandemia. ¿Cómo habéis pasado esta época tan complicada para todo el mundo? Bueno, mira, gracias a Dios la arquitectura no se vio muy resentida en lo que es, digamos, el desarrollo de proyectos nuevos o mantener los proyectos que estaban en marcha. Continuaron aún en la pandemia, aún cuando estábamos encerrados. Y como aquí en González Jacobson hemos trabajado siempre con nuevas tecnologías, ya hacíamos nosotros videoconferencias mucho antes de que fueran, digamos, obligatorias. ¿El teletrabajo ha venido para quedarse? Por supuesto que sí. Sí,
Sin lugar a dudas. También favorece, el trabajo sigue saliendo igual y también ayudas esto de la conciliación familiar, que muchas veces ha sido un derecho, digamos, que hemos conseguido, pero que no se había llevado a cabo. Sin embargo, ahora con esto del teletrabajo quizás se pueda mejorar un poco las condiciones. Por supuesto que sí, desde luego. Esa oportunidad que tiene ahora mismo el trabajador de conciliar un poco su vida familiar con la laboral, el teletrabajo lo ha venido a ayudar. Y además se ha demostrado que funciona, porque cuando estábamos todos encerrados, digamos, seguíamos funcionando igual. Claro. ¿Cuál va a ser la próxima milla de oro en Marbella? ¿Cuál es la zona que se va a convertir en la milla de oro? Pues esta zona, desde luego, porque con los nuevos hoteles que se van a implantar, las playas que tenemos, que a mi gusto son mejores que las del otro lado, yo creo que esta va a ser la nueva milla de oro. Estoy, vamos, segurísima. ¿Cómo se habéis tomado ese reconocimiento del ayuntamiento, de la trayectoria, la excelencia y trayectoria profesional? Son muchos años. Pues mira, así lo dije cuando recibimos el premio, la verdad que hemos tenido la suerte de recibir algunos otros premios también a nivel internacional, pero como dicen, uno nunca es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, el que reconozcan esa labor tus propios conciudadanos o tus vecinos, pues se agradece mucho, posiblemente el que llevamos con más cariño. Muchísimas felicidades, os deseamos otros 25 años más de trabajo y sobre todo que todas esas promociones, que aquellos que están buscando suelo lo busquen en Marbella y las mejores de las condiciones, ¿no? Y que podáis que la burocracia también os sea en positivo. Por supuesto, necesitamos siempre la ayuda del Ayuntamiento de Marbella para seguir empujando todos juntos. Pues encantada de conocerte, Rodolfo, y lo he dicho, mucho éxito para ti, para tu socio y sobre todo para todo el equipo humano, que conformáis un equipo muy compacto y muy profesional. Muchas gracias. Gracias a ti por venir, Cristina. Aquí ha sido interesante. Pues ya saben que todavía y es necesario invertir en nuestra ciudad. Ya les hemos dado las pistas. Aquello será la milla de oro, esta zona de las chapas. Y nada, que es Marbella, la marca Marbella sigue siendo muy potente a nivel internacional y de inversores. Bueno, pues ahora sí, ya estamos en este lugar, un sitio de tapeo magnífico, justo aquí en el Rosario. Así que no se lo pierdan, vamos a conocer a uno de sus socios, a Javi. Y yo no me voy sin tomarme una tapita. Calles con Vida, para terminar la semana, lo importante es un sitio donde podamos comer algo. Y claro, estando en esta zona de las chapas, nos hemos venido al Rosario, porque llevan meses diciéndome, tienes que ir, no te lo debes perder, es un sitio fantástico, el Tapeo Rosario, el Rosario. Y aquí estoy con uno de los socios, porque son tres valientes, tres empresarios que han unido fuerzas y han dicho, vamos a montar un negocio que nos van a conocer en todos los sitios. Y así es, en este sitio de tapeo he estado echando un vistazo a la carta y he visto en torno a unas 50 tipos de tapas, medias raciones, etc. Bueno, estamos con Javi Morales, Francisco Javier Morales Galdeano, este marbellero empresario. Javi, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por haber venido. Hombre, yo tenía muchas ganas de venir a verte, porque me han dicho que aquí se come estupendamente. Mira, lo primero que quiero preguntarte, ¿sois tres socios? Sí, somos tres. Somos Pacheco, Sergio y Javi. Somos los tres que venimos de otro lado y nos hemos unido las fuerzas y aquí estamos para... O sea, que cada uno trabaja bien en un sitio diferente. No, trabajábamos en el mismo sitio, pero ellos están en la barra, yo estoy fuera y aquí vamos a luchar, que nos va todo muy bien. Y habéis dicho, vamos a hacernos empresarios, vamos a llevar. Más o menos, así ha sido. Empecemos como de broma y aquí estamos. Mira,
Oye, Javi, cuando planteasteis montar un negocio, ¿teníais claro qué tipo de negocio? Pues un restaurante, tipo chiringuito o tipo restaurante con primer plato, segundo plato, postre. ¿O teníais claro este formato de tapeo? Bueno, cuando salimos del otro sitio, pues claro, ya viendo que aquello funcionaba bien, pues también, ¿para qué vamos a cambiar? Si ya es que iba bien de esa manera, pues tapa, que es lo que la gente quiere. Y los extranjeros vienen, quieren también sus tapas, los españoles pueden venir a tomarse una tapa, pues es lo que... En torno a 50 platos diferentes, quitando, bueno, las ensaladas aparte. Claro, tenemos nuestras ensaladas, nuestros pescados, nuestras carnes también, y 50 tipos de tapas, claro. ¿Vais ahí innovando? ¿A qué hora empezáis a hacer tapas y a trabajar? Porque una cosa es el horario de apertura a los clientes y otra cosa es el tiempo de preparación. Bueno, pues la cocina empieza ya a las 10 de la mañana, pero abrimos al público a las 12 y ya continúa hasta las 12 de la noche. ¿No cerráis a mediodía? Nada, nada, todo el día abierto. Hay una cosa, Javi, es curioso porque en esta zona del Rosario, bueno, pues hay mucha residencia y muchos residentes que, bueno, viene de trabajar y viene a comer, pero luego ahora en época de veranito hay mucha gente que se va a la playa. Y a lo mejor sale de la playa a las 4 o las 5 de la tarde. ¿Puede venir a comer a cualquier hora del día? A cualquier hora. Aquí estamos abiertos desde las 12 ininterrumpidamente hasta las 12 de la noche. La cocina no se cierra. No se cierra. El equipo humano, ¿cuántos trabajadores ahora mismo estáis ya enfocando a la temporada de verano? Pues incluido con los tres que somos dueños, pues somos 14 en total. Que está bien, está bien. ¿Cuántas mesas tenéis ahora mismo? Pues ahora mismo por lo menos 45 mesas tenemos. Fantástico, o sea que aquí tenemos un equipo humano que dan un servicio. Además tengo que decir que aparte de que las tapas están muy ricas, te atienden súper rápido, que eso también la gente lo valora. Nada, ver al cliente, lo primero, le dais, bueno, ¿qué quieren beber? Y les atendéis súper rápido, eso es muy importante. Pues claro, intentamos dar la máxima rapidez posible, claro. Entre comillas, porque cuando viene todo el mundo a la vez, pues es más difícil, pero siempre intenta dar rapidez y servicio. Yo veo a los camareros, corre que te corre, y están todos atendidos. Y luego otra cosa muy buena es que es un local que hace esquina, que tienes como una media luna, que tiene la parte de dentro mesas para el que quiera y la parte de fuera, que con el buen tiempo que hace la gente quiere ya un poco de terracita, ¿no? Así es, aquí en verano se está muy bien, aquí abrimos los tordos y corre el vientecito de las esquinas, está muy a gusto, claro. Qué maravilla. ¿Has dicho que la cerráis? A las 12. 12 de la noche. Y aquí hay gente tomando tapa a las 12 de la noche. Ya empiezan, bueno, algunas copas también se toman también. También para relajarse, se toma unas tapitas y luego alguna que otra copita. De cara al verano mantenéis ese horario, abrís a las 12 y cerráis a las 12. A las 12 se cierra cocina, luego si estamos a la 1 pues estamos aquí, pero a las 11:30, 12 se cierra cocina. Perfecto. ¿Tú cuándo te vas a coger vacaciones? Pues todavía no sabemos. Todavía yo pienso que para enero, ¿verdad? Vacaciones para enero, ¿verdad? Todavía no se sale, más o menos que hagamos un año. Eso es lo que pasa con los empresarios, que estáis implicadísimos en vuestro negocio. Pues tengo que darte la enhorabuena, porque además hemos venido a una hora en que todavía no es la hora fuerte, pero vengan porque aunque el mediodía es el momento fuerte y también para las cenas, hay un montón de mesas y les van a atender rápidamente. Y ya la pregunta del millón. Yo sé que todas las tapas te gustan a ti. Pero ¿con qué tapa me tengo que tomar y no me puedo ir de aquí sin probarla? La que te guste. ¿Tapa? Pues el pulpo a la gallega está muy bueno aquí. El pulpo a la gallega. ¿Pulpito a la gallega? Bueno, pues con el pulpito vamos a tomar, ¿no? Cuando quieran, y aquí estamos y muchísimas gracias. Perfecto, pues nada, ya saben, Tapeo el Rosario. Llevan 3 meses nada más y a tope. Y no piensan cerrar durante todo el verano. Así que en cualquier momento tenemos la playa al lado, que es magnífica. Y tomar un tapeíto, medias raciones también. También. Mira, hay un poquito para todos los gustos. Y carnes, también tenemos nuestras carnes, nuestros pescados. Todo magnífico. Pues Javi, muchos éxitos a los tres socios. Trabajéis a tope. Muchísimas gracias. Nada. Gracias. Pues ya saben, el Tapeo el Rosario. Aquí cierro yo el programa, te lo digo, porque es que tengo yo que probar una tapita. Y ya me ha dicho que lo del pulpo yo le hago caso, que este sabe y mucho del negocio. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Gracias.
Thank you.